Caminandito, caminandito, con unas pesas de mano, acá por la ciudad de Augsburgo. A veces yo creo que como está esta nueva generación de mujeres, yo me imagino que la de hombres podía estar peor, pero yo no como hombre. Eh, como está la generación de mujeres, yo a veces creo como que yo voy a terminar solo, sin esposa. Sin novia, solo con algunas amigas, que no tiene nada de malo. Y que a mí no me asusta para nada, como diría tres patines, para nada. ¿Por qué? Porque que mi nivel de intolerancia a las tontadas. Suena como a tostada. A la tontada que muchas mujeres hacen ahora. Es muy muy bajo. Mi nivel de tolerancia es muy bajo. Entonces... Por ejemplo, yo como esposo o como novio, yo no soy un dictador, yo no vivo prohibiéndole cosas a mi pareja, ni le vivo imponiendo cosas. Entonces, tampoco yo soporto que una mujer, que un ser muchas veces diminuto, de algunos 50 kilos, 60 kilos, venga a imponerme cosas a mí, a prohibirme cosas a lo loco y a tratar de cambiar como yo soy. Entonces, ese es el problema que... Yo no la aguanto cosas a nadie, yo no la aguanto vaina a nadie, yo tengo muy poca paciencia, quizás yo estoy actuando mal, pero ese es el asunto. Es decir, como yo no le levanto la voz a ninguna mujer, yo no soporto que ninguna mujer venga a levantarme la voz. Como yo no le impongo cómo debe peinarse, cómo debe vestirse, ni siquiera cómo debe ser su personalidad, ¿cómo coño va a venir una mujer a decirme cómo yo me debo peinar? cómo yo me debo vestir, cómo debe ser mi personalidad y hasta qué yo debo hacer con mi dinero, a la porra. El mundo tiene más de 3 mil millones de mujeres, también tiene 3 mil millones de hombres. Claro, no todos trabajan, no todos tienen su ahorrito y no todos tienen un carrazo. <laughs> Sigamos. Entonces, es lamentable que en estos tiempos ni la mujer quiere... Respetar al hombre... Y claro está... Muchos hombres tampoco quieren respetar a las mujeres... Y, y estemos llevándonos de abalazo... Lamentablemente... Pero... Como hay muchas mujeres y muchos hombres... Que le gustan aguantarle al otro... Que lo esté controlando... Que los insulte... Que le levante la voz... Que le prohíba ver a sus amigos... Que le prohíba disfrutar de su hobby... Que le imponga cuál es el auto que tiene que comprarte... Y mil cosas pues... Yo no aguanto eso... Y por eso... Seguiré entre comillas solo, pero solo de esposa, solo de novia y solo de convivir con alguien. Sin embargo, seguiré con mis amiguitas. Ahora seguir caminando. No estoy corriendo, no estoy haciendo yogi, solo caminando un poco. Se me cuidan y adiós.